Señor, abre mis labios. Aclama al Señor tierra entera, servid al Señor con alegría, entrad en su presencia con aclamaciones. Señor es Dios, que Él nos hizo y somos suyos, su pueblo y ovejas de su rebaño. Su presencia con acción de gracias, por sus atrios con himnos, dándole gracias y bendiciendo su nombre. Misericordia es eterna, su fidelidad por todas las edades. Venid, adoremos al Señor, Rey de las vírgenes. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Venid, adoremos al Señor, Rey de las vírgenes. Avivar nuestra esperanza, atiende al corazón que en ti confía. Para pasar por manos laboriosas los granos de un rosario de ilusiones, acógelas, Señor, que son hermosas, amor y don de nuestros corazones. Mujer llena de Dios, oh Santa Rosa, divina y de camino, siguiendo en el desierto tus pisadas, abogando el Señor tu amor divino, seguir como seguiste sus llamadas. Despertad, cítara y arpa. Despertaré a la aurora.
su gracia y su lealtad. Son lanzas y flechas, su lengua es una espada afilada. Elévate sobre el cielo, Dios mío, y llene la tierra tu gloria. Han tenido una red a mis pasos para que sucumbiera. Se saciará de mis bienes, dice el Señor. Escucha, pueblo, la palabra del Señor, anunciada en las islas remotas. El que dispersó a Israel lo reunirá, lo guardará como un pastor a su rey. Porque el Señor redimió a Jacob, lo rescató de una mano más fuerte. Vendrá con aclamaciones a la lugar de Sion, afluirán hacia los bienes del Señor. Hacia el trigo y el vino y el aceite, y los rebaños de ovejas y de vacas. Tu alma será como un huerto regado, y no volverá a desfallecer. Entonces se alegrará la doncella en la danza, gozarán los jóvenes y los pueblo se saciará de mis pies. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Grande es el Señor y muy digno de alabanza en la ciudad de nuestro Dios.
su monte santo, altura hermosa. Alegría de toda la tierra. El monte Sion, vértice del cielo, ciudad del gran rey. Entre sus palacios, Dios descuella como un alcázar. Las aguas torrenciales no podrían apagar el amor ni anegarlo los ríos. Si alguien quisiera comprar el amor con todas las riquezas de su casa, se haría despreciable. Oigo en mi corazón, buscad mi rostro. Tu rostro buscaré, Señor. Busca mi rostro. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Oiga en mi corazón, busca mi rostro. Para mí la vida es Cristo y la muerte
Bendito sea el Señor, Dios de Israel. Glorifiquemos a Cristo, esposo y corona de las vírgenes. Supliquémosle diciendo, Jesús, corona de las vírgenes, escúchanos. Jesús, corona de las vírgenes, escúchanos. Señor Jesucristo, a quienes las vírgenes amaron como a su único esposo, concédenos que nada nos aparte de tu amor. Jesús, corona de las vírgenes, escúchanos. Tú que coronaste a María como reina de las vírgenes, por su intercesión concédenos recibirte siempre con pureza de corazón. Jesús, corona de las vírgenes, escúchanos. Por intercesión de las santas vírgenes, que te sirvieron siempre con fidelidad, consagradas a ti en cuerpo y alma, ayúdanos, Señor, a que los bienes de este mundo que pasa no nos separen de tu amor eterno. Jesús, corona de las vírgenes, escúchanos. Señor Jesús, esposo que has de venir y a quien las vírgenes prudentes esperaban, concédenos que aguardemos tu retorno glorioso con una esperanza activa. Jesús, corona de las vírgenes, escúchanos. Por intercesión de Santa Rosa de Lima, que fue virgen sensata,
y una de las prudentes, concédenos, Señor, la verdadera sabiduría y la pureza de costumbres. Jesús, corona de las vírgenes, escúchanos. Con sencillez y humildad digamos la oración que Jesús nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Dios nuestro, que impulsaste a Santa Rosa de Lima a apartarse de la vida del mundo por amor tuyo y a consagrarse solo a ti en la austeridad y en la penitencia, concédenos por su intercesión que sepamos seguir en este mundo el camino que conduce a la verdadera vida, para que lleguemos a gozar del torrente de tus delicias allá en el cielo. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que siendo Dios vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Amén. Bajo tu amparo nos acogemos. Santa Madre de Dios, no desatiendas nuestras plegarias, ni nuestras Salve, llena de gracia, eres llamada clementísima por los pecadores. Por nuestras misericordiosas, nuestras miserias. Oremos. Padre de misericordia, que has puesto a estos pueblos tuyos bajo la especial protección de la siempre Virgen María de Guadalupe, Madre de tu Hijo, concédenos por su intercesión profundizar en nuestra fe y buscar el progreso de América por caminos de justicia y de paz. Por Jesucristo nuestro Señor. El auxilio divino permanezca siempre con nosotros. Thank you.
vida. Tu presencia nos ayuda a caminar. Tu palabra es fuente de agua viva, que nosotros, sedientos a tu mesa, venimos a buscar. Reunidos en el nombre del Señor, que nos ha congregado ante su altar, celebremos el misterio de la fe, bajo el signo del amor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Hermanos, hermanas, muy buenos días. Bienvenidos a la Basílica de Santa María de Guadalupe, corazón de nuestra patria, México, y del continente de la esperanza que es toda América. Hoy, como todos los días, el Venerable Cabildo, los padres capellanes y todos los sacerdotes que estamos al servicio del pueblo de Dios aquí en el Tepeyac, ofrecemos el santo sacrificio por nuestros bienhechores vivos y difuntos, de la Basílica y del Cabildo. Asimismo, en esta misa la ofrecemos en acción de gracias a nuestra Madre Santísima por Margarita Morellón Hurtado, que cumple hoy 90 años de vida. Muchas felicidades, Margarita. Hermanos, hoy es la fiesta de Santa Rosa de Lima, patrona de toda América Latina. Pidamos a Dios nuestro Señor por todos nuestros hermanos que conformamos este continente. Inicialmente se decía América Latina, ahora es toda América, y el Papa San Juan Pablo II insistió en todo esto. Somos este continente de la esperanza. Pidamos especialmente por todos los países y nuestros hermanos que están en situación crítica, que están en guerra, que viven subyugados bajo dictaduras, bajo esclavitudes. Pidamos por estos hermanos y hermanas nuestras que tanto sufren, al grado de que muchos tienen que emigrar. Hermanos, ingresemos en el misterio santo, pidiendo a Dios perdón de nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí
ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados, nos lleve a la vida eterna. Gloria a Dios en el cielo. Y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te nuestro, que concediste a Santa Rosa de Lima, encendida en amor a ti, que dejara el mundo y se dedicara únicamente a ti en la austeridad de la penitencia, concédenos por su intercesión que, siguiendo en la tierra el camino de la vida verdadera, disfrutemos en el cielo de la plenitud de tu gozo. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que siendo Dios, vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, por los siglos de los siglos. Amén. De la segunda carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos,
Si alguno quiere enorgullecerse, que se enorgullezca del Señor, porque el hombre digno de aprobación no es aquel que se alaba a sí mismo, sino aquel a quien el Señor alaba. Ojalá soportaran ustedes que les dijera unas cuantas cosas sin sentido. Sopórtenmelas, pues estoy celoso de ustedes con celos de Dios, ya que los he desposado con un solo marido y los he entregado a Cristo como si fueran ustedes una virgen pura. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Que alaben al Señor todos sus fieles. Que alaben al Señor todos sus fieles. Alaben al Señor en las alturas, alábenlo en el cielo, que alaben al Señor todos sus ángeles celestiales ejércitos. Que alaben al Señor todos sus fieles. Reyes y pueblos todos de la tierra, gobernantes y jueces de este mundo, hombres y mujeres, jóvenes y ancianos, alaben al Señor y denle culto. Fieles, los hijos de Israel, el pueblo que ha gozado siempre de familiaridad con él. Que alaben al Señor todos sus fieles. Permanece en mí y yo en él, ese da fruto abundante. Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti. Gracias.
En aquel tiempo, Jesús dijo a la multitud: el reino de los cielos se parece a un tesoro escondido en un campo. El que lo encuentra, lo vuelve a esconder. Y lleno de alegría, va y vende cuanto tiene y compra aquel campo. El reino de los cielos se parece también a un comerciante en perlas finas, que al encontrar una perla muy valiosa, va y vende cuanto tiene y la compra. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Aleluya, 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 aleluya. Hermanos, hermanas, en la fiesta de Santa Rosa de Lima, el Evangelio nos presenta dos breves parábolas, muy similares entre sí, pero con diferencias muy significativas, que nos van a ayudar a esclarecer los aspectos profundos, neurálgicos del reino de Dios, que está siendo revelado por Jesús a sus discípulos. En el primer caso, la parábola del tesoro escondido en el campo, Jesús cuenta una historia bien sencilla. Quizás él la presenció o se la contaron, fuera parte de esa cultura en la que vivía. El reino de Dios es semejante a un tesoro escondido, que al encontrarlo, quien lo hace, va, vende todo lo que tiene y lo compra. Jesús no explica. Pronuncia esta parábola y llega a las entrañas de sus oyentes para que compartan esta profundidad desde su propia experiencia. Encontrar, cambiarlo todo, llenarse de alegría. Y precisamente, esta parábola nos ayuda a entender cómo el reino de Dios está ya en nuestras vidas. Quizás muchas veces esa dimensión del reino de Dios está escondido. Pasamos por encima de él y no nos damos cuenta. Pero en una casualidad, cuando menos lo esperamos, lo descubrimos y vamos en pos de ese tesoro que Dios nos ha dado. Somos capaces de darlo todo. Y ahí quedaría nuestra pregunta. El reino de Dios ya está en medio de nosotros. Y Jesús se cansó constantemente de muchas maneras a través de parábolas, de milagros, de signos de su misma persona, de decirnos la manera en la cual Dios misericordioso y providente ingresa en nuestra vida cotidiana. Ahí está el gran plan de salvación en cada uno de nosotros. En la segunda parábola tenemos a este comprador de perlas finas, que cuando encuentra una perla muy valiosa, no escatima nada, sino que va, vende todo lo que tiene y adquiere esa perla de gran valor.
mostrándonos aquí Jesús una realidad profunda, el valor inmenso, enorme del reino de Dios. Y en ambas enseñanzas de estas parábolas tenemos en la profundidad no solo el descubrirlo, no solo el alegrarnos, regocijarnos por ese bien encontrado, sino ante todo, la gran enseñanza es tomar la decisión de dejarlo todo, todo el sentido de una vida para hacer un cambio. Y precisamente, la santa que hoy celebramos, Santa Rosa de Lima, podíamos afirmar que vivió intensamente este esfuerzo en su persona, en la cultura que vivió. La búsqueda, el encuentro, el dejarlo todo para seguir a Jesús y el esplendor de su reino. Isabel Flores de Oliva, así se llamaba, es la primera santa del continente canonizada. Por eso es patrona de América Latina, según lo presenta la bula del Papa Clemente X en 1671. Isabel nació en el Perú en 1586. Fue bautizada con el nombre de Isabel. Sin embargo, la costumbre familiar, su misma persona, lo rosado de su tez, todo mundo la conocía como Rosa, Rosita. Y es precisamente este nombre que le impuso el arzobispo que la confirmó, Santo Toribio de Mogrovejo. Queda ahí sellado su nombre como Rosa. Desde su niñez, ella fue cautivada, apasionada, precisamente de ese amor por Jesús. Y al mismo tiempo, ese desapego, esa abnegación por vivir en la profundidad esta amistad con Cristo el Señor. Desde muy pequeña y joven, ella trabajaba casi todo el día en una choza, en el huerto de su casa, cosía para ayudar a su familia a sostenerlos. Por muchos años luchó que no la casaran, hizo un voto de virginidad y tomó la firme resolución de seguir a Cristo de la manera más sencilla, como decía el apóstol San Pablo en la primera lectura, consagrando su vida, su virginidad a Jesús el Señor. Ingresó posteriormente, ya en su juventud, como terciaria de la Orden de Santo Domingo, una vida semejante a Santa Catalina de Siena. Y a partir de entonces, en esa cabaña, en esa choza que había construido en el jardín, en el huerto de su casa, se dedicó precisamente a la contemplación, a la oración. Pero también hay un rasgo muy importante. De esos momentos intensos de diálogo con Cristo el Señor, Rosa salía a atender a los indígenas y a los negros más pobres de Lima. Ahí fue en una de sus andanzas que conoció al hermano Fray Martín de Porres. Y podemos irnos dando cuenta cómo Dios va suscitando la santidad, no de forma aislada, sino va uniendo vidas y voluntades en torno de la búsqueda del reino. Y aquí estaría nuestra búsqueda de ese llamado que todos hemos recibido a la santidad. Y recordando las palabras del Papa Francisco
en su reciente documento sobre la santidad, podríamos preguntarnos, ¿esto sucede en mi vida, en mi familia, en el grupo donde trabajo, estudio o comparto, con mis vecinos, con mi grupo de amigos y compadres? Quizás nos preocupamos de todo, pero algún día he abordado este tema para platicar con ellos de lo que es estar llamados a la santidad de Dios. Sabemos que en profundidad esto está presente en nuestras vidas desde el día del bautismo, pero muchas veces permanece ese tesoro escondido y no es sino hasta que lo encontramos que somos capaces de ir y dejarlo todo en pos del Señor. Una característica muy grande que tenía Isabel, Santa Rosa de Lima, fue su devoción al Santísimo Sacramento. Ahí es donde en la profundidad de su alma se unía a la fuente del amor. Es conocido como ella defendió el sagrario de la Iglesia del Rosario en Lima cuando llegó la invasión de los corsarios neerlandeses. Sabía lo que es la defensa, sabía lo que es la profundidad de ese amor con Jesús. Y al mismo tiempo, de esa profundidad mística, ella experimentó la profunda desolación espiritual. El demonio la molestó toda su vida con violentas tentaciones. Finalmente, al fin de su vida, una larga enfermedad la postró. Y ella constantemente repetía la frase: Señor, auméntame los sufrimientos, pero auméntame también en esa misma medida tu amor. Fue llamada a la presencia de Dios el 24 de agosto de 1617 y tenía 31 años. Y aquí vemos, hermanos, en este contexto del nacimiento de la fe en el Nuevo Mundo, cómo del Tepeyac rosas empezaron a surgir en muchas latitudes. Esa fe profunda hacia Cristo el Salvador, llevadas de la mano de nuestra Madre Santísima. Nos queda a nosotros, hoy que estamos en su presencia, preguntarnos: Madre mía, ¿soy lo suficientemente dócil, humilde, para reconocer toda la gracia que Dios me ha dado de tener un tesoro en mi vida? Madre mía, ayúdame a encontrarlo. Ayúdame a dejarlo todo. Ayúdame a encontrar a tu Hijo muy amado, tu amor persona, Jesucristo el Salvador. Así sea. Así sea. Le vemos, hermanos y hermanas, nuestra oración insistente al Señor y pidámosle que así como nos ha iluminado con los ejemplos y vida de Santa Rosa de Lima, así se digna escuchar también nuestras plegarias. A cada petición respondemos: Padre, escúchanos. Padre, escúchanos. Por los ministros de la Iglesia, que el Señor les conceda ser diligentes en la acción, aptos en el servicio y constantes en la oración. Oremos. Padre, escúchanos. Para que arraigue en los cristianos de América Latina aquel amor a la cruz de Jesucristo que tan fuertemente resplandeció en Santa Rosa y que, como ella, sepan encontrar en este amor el camino de la felicidad y la gloria. Oremos. Padre, escúchanos.
para que el Señor que infundió en Santa Rosa el deseo de consagrarse exclusivamente a su servicio, haga que también hoy sean numerosos los jóvenes que dediquen su propia vida al servicio divino y a la evangelización de sus hermanos. Oremos. Padre, escúchanos. Para que el testimonio de la penitencia de Santa Rosa sea un estímulo para que los pecadores se conviertan y los que tienen su corazón apegado a los bienes de este mundo descubran el valor de las riquezas verdaderas y eternas. Oremos. Padre, escúchanos. Para que todos nosotros sepamos y queramos aportar a nuestros pueblos de América Latina la colaboración necesaria para que se logre la debida prosperidad de nuestras naciones y el convencido testimonio evangélico, a fin de que la fe cristiana arraigue con vitalidad en cada uno de nuestros pueblos. Oremos. Padre, escúchanos. Por Margarita Morellón Hurtado, en acción de gracias a la Santísima Virgen por sus 90 años de vida que Dios le ha concedido. Oremos. Padre, escúchanos. Dios nuestro, que nos has dado como patrona a Santa Rosa de Lima, para que en ella encontráramos ejemplo y ayuda, escucha las oraciones de tu pueblo y haz que avancemos sin tropiezo por las sendas de la santidad, prosperidad y la paz, por Jesucristo nuestro Señor. Amén.
Hermanos, hermanas, para que trayendo al altar los gozos y las fatigas de cada día nos dispongamos a ofrecer el sacrificio agradable a Dios Padre Todopoderoso. Acepta, Señor, los dones que te presentamos al celebrar hoy la fiesta de Santa Rosa Virgen. Y haz que este memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo nos ayude a encontrar en nuestros sufrimientos, aceptados por amor a Él y al prójimo, el camino del cielo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario que te alaben, Señor, tus criaturas del cielo y de la tierra, porque al recordar a los santos que por amor al reino de los cielos se consagraron a Cristo, celebramos tu providencia admirable que no cesa de llamar al ser humano a la santidad de su primer origen y lo hace partícipe ya desde ahora de los bienes que gozará en el cielo. Por eso, con todos los ángeles y santos, te alabamos y proclamamos sin cesar. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan y dando gracias, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dando gracias, te bendijo y lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados.
hagan esto en conmemoración mía. Hermanos, hermanas, este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu Iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que, fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo, llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo, un solo Espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente, para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y los mártires, el humilde San Juan Diego y Santa Rosa de Lima, y todos los santos por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu Iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor, el Papa Francisco, a nuestro arzobispo, el Cardenal Carlos Aguiar, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria, por Cristo Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Hermanos, hermanas, fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, concédenos paz en nuestros días para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado, protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo por la gloria. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Conforme a tu palabra, concédele paz, unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté con todos ustedes. Dense fraternalmente la paz.
Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor.
Oremos. Tú que nos has hecho partícipes del cuerpo y la sangre de tu Hijo, enciende, Señor, en su amor, para que, a ejemplo de Santa Rosa Virgen, seamos capaces de renunciar a cuanto pueda apartarnos de Cristo, el que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos, hermanas, como todos los jueves, llevaremos a Jesús sacramentado en procesión hasta su capilla. Que sea esta el momento de mostrar nuestro amor, nuestra veneración a tan augusto sacramento. Al paso del Jesús sacramentado, quien pueda hincarse, lo puede hacer. Gloriosi corporis mysterium, sanguinisque preciosi, quen in mundi prestium, fructus ventris generosi, reces vulti gentium, nobis datus nobis natus es intacta virgine et in mundo conversatus sparso verbi semine sui modas incollatus miro clausit ordine in supreme nocte cene recumbens cum fratribus observata lege plene cibis ille fatibus cibuntur veduotene seda suis manibus per vuntaro panem bedum per vocarme quae sanguis Christi menor et si sensus deficit affirmandum consincerum sola vide suficit. Cantemus al amor de los venid adoratore
con profunda humildad adoran su poder sin ellos merecer la dicha de verdad.